El especialista Rafael Calero, de la Escuela de Manejo El Profesional, recomienda a los conductores formas de manejo para evitar accidentes de tránsito y así evitar luto y dolor a las familias costeñas. Entonces, en víspera de evitar los accidentes de tránsito y las lesiones graves, y los daños materiales, la recomendación que damos como Escuela de Manejo es la misma que da la Dirección Nacional de Tránsito de Nicaragua. Conducir despacio, no conducir en estado de ebriedad, por favor, a los conductores, tengan cordura. Todos hemos visto que si tomamos, es fijo que vamos a tener un accidente de tránsito. Sin embargo, siempre lo seguimos haciendo, a pesar de que nuestra Policía Nacional hace el gran esfuerzo por retener, suspender la licencia a todos aquellos conductores pues, que andan en estado de ebriedad. Es importante la denuncia, la participación ciudadana. Si usted observa que un conductor va bien ebrio y se monta un vehículo, hay que denunciarlo a la Dirección de Tránsito de esta región, ¿verdad? En este caso, para que nuestra Policía Nacional pues haga su trabajo. Hay que andar despacio en las carreteras, siempre es importante antes de entrar a una curva, antes de entrar a un puente, antes de entrar o llegar a la cima de una pendiente, uno debe de reducir la velocidad, puesto que de esa manera evitamos la colisión, ¿verdad?, con otro vehículo que viene en sentido contrario. En el caso de las vías urbanas, siempre es importante andar despacio, especialmente cuando vamos a hacer los giros, si vamos a girar ya sea a la derecha o a la izquierda, es importante hacerlo a baja velocidad. De esa manera evitamos atropellar a los peatones que se encuentran haciendo uso de su derecho, como es el derecho a circular con libre circulación en la vía pública.